Bueno, chicos, preparados porque este vídeo tiene un montón de lloros. Pero bueno, no todo es malo, porque tiene un sorteo de 100.000 monedas, ¿vale? 100.000 monedas que probablemente sea el último. Ahora os explico por qué. Tenéis que dejar like en este vídeo, suscribiros al canal de la descripción y el ganador lo damos a los 900 likes. Bueno, explico básicamente por qué puede ser el último sorteo que haga. Eh, vais a ver en el vídeo y después de ver el vídeo os recomiendo ver el vídeo completo y después de ver el vídeo completo os daréis cuenta de por qué ya no voy a poder hacer sorteos. Eh, la única forma de hacer sorteos probablemente sea si alguien aporta y eso, porque es que yo ya me rindo, chicos, me rindo en todo esto. Así que nada, chicos, espero que os guste el vídeo y nada. Si alguien quiere aportar, que es ahí como requisito para que haya más sorteos, pues bueno, ya sabes lo que tiene que hacer: hablarme por Gmail, Twitter y tal. Y bueno, pues eso, chicos, mirar el vídeo porque es una locura de vídeo, es una locura. ¿Quieres conseguir monedas para fichar estos jugadores? En MMOCS tienes la solución. Y si tienes una duda, un tutorial tienes en la descripción. Multiplica tus monedas en lutecoinbase.com. Tenéis el link en la descripción. Un saludo y mucha suerte. Sí, chicos, lo que pone el título es cierto. Ya sé que lo habréis visto del canal de Beltrán. Que le he preguntado si puedo subir el mismo vídeo. Porque es que yo también me siento que soy un desgraciado. Y los tengo que subir. Tengo que subir este vídeo para desahogarme, chicos. Porque es que cuando os diga esto. No sé si a vos, si vosotros os pasa. No sé si vais a aguantar. Yo creo que. ¿A vosotros os pasa lo que me ha pasado a mí en tan poco tiempo, en estos dos días? Y en serio, vosotros cogéis y, y, y vendéis el FIFA, vendéis vuestra cuenta, borráis todo, descartáis todo, porque es que lo que ha pasado aquí no es ni medio normal, ¿vale? No es ni medio normal, chicos. Como ya sabéis, eh... Llevo diciendo en Twitter, ¿vale? En Twitter ya los que hayáis leído el Twitter pues ya sabréis lo que, de lo que estoy hablando. Pues bueno, sale el año lunar chino, yo estoy muy ilusionado. Eh, subí un par de vídeos ahí de sobres, ¿vale? Unos sobres ahí que abrí de rebajados a mitad de precio. Y dije, joder, llevo meses esperando el año chino para abrir estos sobres porque estoy muy ilusionado. El año pasado no abrí tantos y gané muchas monedas. Pues este año voy a abrir un montón. Y voy a ir a por un icono. Porque es el momento de sacar un icono. Los cojones, chicos. Los cojones. Bueno, todo empieza con los sobres, ¿vale? El sobre que me regala Ea. Una mierda de panel. Los sobres de mejora Plus. Una mierda. Eh, los sobres estos rebajados de precio. Que abrí como 50, 80, no sé cuántos. Porque abrían dos cuentas. Una mierda también. Lo mejor habrá sido Berrati. Lo mejor habrá sido Berrati de todos esos sobres. Lo mejor habrá sido berrati Y he perdido monedas, chicos He perdido alrededor de unas 500.000 monedas A lo mejor a gente le parece Es muy poco, yo he perdido más Eso es demasiado, ¿por qué abres? Y me preguntaréis ¿Por qué abres sobres si ves que no renta? Porque, coño Tú ves que te rebajan un puto sobre a mitad de precio Y dices, joder Es que es imposible perder monedas aquí Tienes que hacerlo lo hago. Y nada, no hay manera. La ronda de sobres de 100.000. Sin comentarios, tío. Ni un caminante en esos sobres. Ni un caminante. En sobres de 50.000. No panel. No panel. En, en como cinco sobres ni panel. De verdad, yo, yo creo que... Que es que no, no es normal lo que está pasando. Y tengo muchas cosas que decir aún. Tengo muchas cosas que decir. Porque esto, esto es el principio solo. Fútbol Champions. Tengo un amigo que me juega los y Vais a ver una captura, una conversación de WhatsApp ahí donde se jodió todo, ¿vale? Mi amigo eh, le compartí la cuenta. Mi amigo eh, juega mucho al FIFA, ¿no? Le gusta jugar al FIFA eh, y bueno, pues supongo que a algunos le conoceréis y bueno, la cosa es que es muy bueno jugando, ¿sabes? Eh, y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que iba 10-0, ¿vale? Iba 10-0 el viernes. Eh, no os miento si digo que se puede sacar una opción perfectamente. Bueno, iba 10-0, iba muy contento. Y vamos, decía, esta es la mía. Sábado, empieza a jugar. Eh, me dice que va a jugar. Y pone, nada, se le fue la conexión al primer partido. Ya está. Ya está. Se le va la conexión. Y a tomar por culo todo. A tomar por culo élite. Oro uno o lo que tú quieras A tomar por culo, ¿por qué? Porque se pierde las ganas de jugar esta mierda de juego Se pierde las ganas de jugar Esta puta mierda Porque te quita la conexión cuando tú no tienes la culpa Lo peor, ¿sabes qué es lo gracioso? Que mi amigo está en Alemania Donde están los mejores servidores, la mejor conexión del mundo Bueno, no sé si el mundo Pero la mejor conexión de FIFA Está ahí en Alemania, supuestamente Se le va la conexión Y se le jode el puto FUT Champions Luego pierde ya tres partidos seguidos o dos, no sé cuántos perdió, pero pierde. Porque se pierde la motivación. Eso desmotiva un montón, chicos, desmotiva un montón. Y por eso digo que admiro a la gente que se hace un top 100. Porque, joder, una cosa es perder un partido. ¿verdad? Una cosa es perder un partido, vas de cero, pierdes un partido, 10 uno, vale. Pero otra cosa es que el puto juego de mierda, que es una mierda, te desconecte. Y es una mierda, y es un asco, chicos. Y estoy cabreado, él también está cabreado porque íbamos a traeros recompensas tochas al canal. Pero nada, nada. Los sobres, chicos, los sobres. Ahí está, 500.000 monedas. Tendría un millón, vale, tendría un millón. No tengo ese millón, ¿por qué? Por la mierda de juego. Me pillo un icono, no sé ni por qué. Me pillo un icono por 440.000 o 450.000 para probarlo. Digo, venga, lo voy a guardar porque está muy barato Es Owen, no sé qué A la hora baja 30.000 monedas, lo vendo Ya la he perdido, ya 30.000 Monedas más, snipeo iconos Igual, no se venden Pierdes moneda o sea que poco a poco Vas perdiendo monedas, este juego no sé qué pasa Pero no metes FIFA Points y te pasa Todo esto, vale No solo es eso, chicos, no solo Es eso Me toca dos veces Me toca dos veces, vale en los sobres, cuando digo, bueno, voy a abrir sobre, voy a seguir abriendo sobre, porque, coño, la gente abre sobre, para sacar algo tengo que abrir sobre. En if asegurado, no, en if asegurado no, pero me toca dos veces esta mierda, me toca dos putas veces. Carvalho, caminante if. Tú ves caminante if y portugués y dices, joder. Hay dos, no puede ser que me toque todo el rato este, me toca. Te hace sif asegurado. Y esta puta mierda me toca tres veces. Que vale descarte, que es una mierda. Me toca tres veces, chicos, me toca tres veces esta mierda. ¿Y eso qué significa? Pues que tres veces pierdes monedas con los IF asegurado. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Aparte de esta mierda y esta mierda, creo que otro SIF no he visto literalmente luego está esto que es peor esto este vale este este que se me había olvidado dos veces asegurado me toca esta mierda como dos o tres veces no sé si en sobres o qué pero me toca esta mierda dos o tres veces y para a pensarlo hay dos brasileños uno vale descarte otro vale 300.000 mil monedas hay dos portugueses uno vale casi descarte otro vale 3 millones de monedas hay dos argentinos, uno vale descarte y otro vale un millón y pico. Y yo no entiendo por qué no me toca por lo menos un firmino o algo. Pero joder, que me toque todo el rato estos mierdas, tío. Me jode muchísimo. Y luego ya la gota que comó el vaso fue hoy. Eso me ocurrió ayer y dije, bueno, ayer me, me cabré y tal, pero bueno, no pasa nada. Voy a seguir, voy a abrir sobres. Seguramente me toque un caminante, porque si dejo de abrir sobres, ¿qué pasa? Pues pierdo todo. Bueno. ¿Veis el clip, chicos? ¿Veis el clip? Pues ahí veis cómo estaba todo ilusionado, grabando, haciendo algo, pero me toca caminante, chicos. Me toca caminante brasileño. Extremo izquierdo y es Coutinho. De 400.000 monedas bajamos a 16.000. Así es imposible, chicos. Así es imposible. Y no quiero decir también que el viernes me tocó extremo derecho argentino. Sí, extremo derecho argentino. Di María. Yo en ese en ese instante sumo todo y pienso y digo, ¿yo qué hago jugando esto? Es que, ¿qué hago jugando este juego? Mi ilusión quería conseguir a Cristiano para tenerlo en el club y ya decir, me he pasado al FIFA por fin. Tener un Cristiano. Pero es que si me gasto la monedas como un gilipollas, pensando que me va a tocar algo cuando no me toca nada. Pues no, chicos. Entonces, bueno, este vídeo sirve como reflexión para que veáis que no es todo tan bonito como parece. Que veis muchas sacadas, que veis ahí diciendo, joder, qué suerte tienes, te ha tocado un toyo, te ha tocado todo. Los otros lo veis, pero luego veis esto y no es tan bonito como parece todo esto. Así que bueno, chicos. No sé, este vídeo lo he subido así en plan desahogarme. Quería desahogarme, chicos, porque de verdad es... Pff, joder. Seguiré subiendo vídeos normales, preocupéis que esto en un día se me pasa, pero... Joder, es que... Es que jode de verdad, es que da rabia tú dedicarle tanto tiempo a este juego para que joder te pasen cosas así, da rabia chicos. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle like y bueno pues nada, un saludo y hasta la próxima. Chavales, adiós. Venga con Nico haciendo un rap mítico y no típico. Tus problemas con estos vídeos yo te los mitigo cuando el juego pongo y el mando recojo. Nico lo revienta con el FIFA 18, abre sobre sí, pero de forma alucinante. Corre la maratón porque le salen caminantes. Yo soy un amante de lo que te toca, pero si no mola, no es tu culpa. A veces nos trunca el factor consola. Únete al canal si quieres SBC. Estos solo son las rimas de un MC. Suscríbete o te morderá el gallo malvado antes de haberte levantado en un nuevo amanecer. Únete al canal si quieres SBC. Estos solo son las rimas de un MC. Suscríbete o te morderá el gallo de larga, yo malvado antes de haberte levantado en un nuevo amanecer.